¿Usted diría que a continuación será capaz de encarnar la piel de Manolo Escobar? Yo te digo que mediante todos los medios, valga la redundancia, he tratado de encarnar a Manolo mimetizándome con él. Por eso si oyes este clamor, que viva la ciencia y yo soy el presentador. Nosotros somos esa parte en la que, de la que nunca se habla en estos actos, los repetidores. Por ejemplo, cosas en las que te das cuenta cuando repites. Te das cuenta de que has repetido cuando estás en el pasillo y un chiquillo de primero de ESO te pide permiso para ir al váter. Llevábamos tanto tiempo en el instituto que un día sonó la alarma y los de Prosegur nos llamaron a nosotros. Na, 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 na. Se me ha olvidado que ahora vi a otra estrofa. Pero da igual, sé que soy repetidor. Repetidor, repetidor soy. Repetidor. Daros las gracias por este curso, porque lo habéis hecho más llevadero, porque los lunes no costaba tanto madrugar ni entrar a primera. Gracias por aguantarme también los últimos 5 minutos, incluso después del timbre, que a mí sabéis que 5 minutos, bueno, me dan para muchas cosas. Y bueno, a pesar de ello, yo creo que no ha estado tan mal. No nos hemos pasado mal en clase de lengua, nos hemos reído mucho. Hablamos del final de una etapa de vuestras vidas. Han sido 6 años de nuevas experiencias y amistades. Os vais cargados de recuerdos inolvidables, unos buenos y otros no tanto, pero de los que seguro que habéis obtenido alguna enseñanza. Cada uno tomará su nuevo camino, que contestará a la pregunta ¿qué quieres ser de mayor?, que tantas veces nos han preguntado. Algunos hubiéramos llegado astronautas y ahora vemos lo lejos que nos queda la luna. Juntos hemos recorrido muchos lugares, como Mallorca en el viaje de cuarto, o Roma hace apenas 4 meses. Nos llevamos de ellos miles de recuerdos, historias y anécdotas, capaces de hacernos reír incluso mucho tiempo después. No somos los únicos que abandonamos el centro. También se marchan 2 personas muy importantes para nosotros, Diego y Maruja. Queremos agradeceros... Queremos agradeceros estos 6 años que hemos estado con vosotros. Sin duda, no hubieran sido lo mismo las largas mañanas sin los buenos refranes de Diego o los fabulosos bocadillos de Maruja, ambos siempre con una sonrisa en la cara. Que al final... ¡Ay, va! Al final me habéis hecho cantar. Pues nada, lo agradezco a todos. Con todo cariño, y si alguna vez necesitéis algo mío, aquí estoy yo, ¿eh? Me podéis, lo que sea, y todos igual. Y gracias a los profesores. ¿Eh?